Ministerio no tiene ningún presupuesto, en absoluto. Y entonces está supeditado a las subvenciones exteriores del gobierno, no le llega nada, le llegan los sueldos de los cuatro funcionarios, de los 200 que hayan, pero no tiene ninguna soltura económica para hacer ningún proyecto. Cuando llega el presupuesto, que son mínimos, entonces, claro, hay que solventar un montón de asuntos prioritarios para ese ministerio, que no salen fuera de las puertas del ministerio. Entonces, es muy problemático. Con ese ministerio trabajamos con ellos, porque evidentemente no puedes trabajar si no trabajas con el gobierno, sería ridículo.